la verdad que bueno, hemos venido acá a compartir junto con el personal docente, con el no docente, el personal directivo, los 120 años de la Escuela Rivadavia. No es fácil cumplir 120 años en la escuela de nuestra ciudad. Así que bueno, vinimos a pasarla y un poco también a traerle un obsequio, una bandera y a compartir con ellos este momento. En su discurso resaltaba la importancia de invertir y apostar a la educación, sobre todo también a la educación pública. Por supuesto, yo siempre digo como intendente que podría ser un cordón cuneta más, un cordón cuneta menos, pero yo voy a apostar a la educación porque es lo único que saca a la persona de la marginalidad, de la pobreza. Y eso tiene que ver mucho el boleto estudiantil, que con un pequeño granito de arena creo que voy aportando la educación. Bueno, recién el señor intendente hizo entrega de un busto y además de banderas de ceremonia. Sí, la bandera de ceremonia y la bandera papal, justamente coincidiendo con el Congreso Eucarístico, en el cual la escuela también va a tener su participación. Y en este bicentenario también vamos a tener, por supuesto que así, tenemos mucha historia, mucha trayectoria. Nuestra escuela estará presente y está presente en todos los actos. ¿Qué le parece o qué reflexión puede brindar acerca del boleto estudiantil? Fantástico. El 100% creo que de las alumnas se vieron beneficiados con el boleto estudiantil, ya que a pesar de lo que puedan creer de que las alumnas vienen de lugares bastante distantes a la escuela, nos eligen de Villa Mariano Moreno, desde Yerba Buena, desde acá, desde La Banda. O sea, buenísimo. El 100% del turno tarde ya pudieron verlo, está utilizando. Así que un logro más y un agradecimiento más al intendente. Nosotros tenemos en nuestra escuela, incorporamos a cada uno de nuestros jardines de infantes personal diferente. Nosotros el 24 de julio vamos a traerlo a Pablo Pineda, es un joven de síndrome de Down que va a venir a disertar y a hablar y a conferenciar con los chicos para poder transmitir que no hay personas con discapacidad, que somos diferentes y que solamente sí hay personas especiales.